Listo. Bueno, doctor Ferrari, coméntenos, balance lo que deja este sorteo inédito para San Luis. Bueno, es el primero, realmente, y bueno, estamos satisfechos, recién lo conversamos con la doctora, porque bueno, no solo la cuestión de transparencia, sino que hemos cumplido con otro acto formal en esta primera vez con la boleta única de papel que impone este procedimiento electoral. Doctora, ¿qué le pudieron manifestar los candidatos, los apoderados de los partidos políticos? No, que es el acto se ha realizado en forma normal y con transparencia. Así que, ya tiene cada uno el orden donde va a ir en la boleta única papel. ¿Cómo sigue el trabajo del tribunal? Para mañana tenemos previsto ya tener la estructura de la boleta con el orden que han que hoy hemos tenido como resultado del sorteo. Se las vamos a exponer a los partidos para tener la audiencia de aprobación. Una vez que nosotros tengamos el ok por parte de los partidos de ese modelo de boleta, lo vamos a remitir a la Casa de la Moneda para que nos haga una boleta modelo. Y luego la exhibiremos otra vez a los apoderados de los partidos, ya para tener la aprobación definitiva y realizar la impresión definitiva de la boleta. ¿Se han liberado los fondos de la municipalidad? Hasta el día de hoy, nosotros, el Tribunal Electoral Municipal, no tiene oficialmente ninguna comunicación sobre si se liberaron o no los fondos económicos que necesitamos para llevar adelante este proceso electoral. ¿Para ustedes está siendo sencillo, es complicado, digo, con esta nueva metodología? ¿Cómo está siendo para los integrantes del Tribunal Electoral, que van avanzando? No, vamos avanzando a medida de los que nos va diciendo la legislación electoral, que nosotros como Tribunal Electoral Municipal tenemos que ajustarnos al procedimiento y al trámite que nos dice la ley electoral municipal. Más allá de todas las lagunas, incongruencias que pueda tener la normativa, nosotros los vamos sorteando. ¿Qué pasa con el presidente del tribunal que dice que no lo han invitado, que no está hoy presente? Le reitero lo que ya dije en otras oportunidades. Ser miembro del Tribunal Electoral Municipal es una carga. Entonces, como carga, cada uno tiene la responsabilidad de cumplirla. Depende de cada uno si la cumple o no. ¿Hubo un pedido de nulidad también? ¿Sobre qué? Sobre el sorteo. Creo que hay un escrito que eso se va a resolver en el día de hoy o mañana.